tomamos a bien empezar a hacer consultas, hacer un directorio de todos los teléfonos de los papás y las mamás para empezar a tener contacto con ellos y empezar a sondear varias cosas. Lo primero era sondear el tema educativo, ver si todos los niños tenían algún tipo de relación con sus maestros y con sus escuelas. Otro, empezar a identificar el tema de alimentos. Sabíamos que muchas familias desde antes ya estaban desabastecidas de comida. Entonces era cerciorarnos si estaban comiendo o no estaban comiendo. Y luego el tema económico. Y de esa manera, con esa información, empezamos con el equipo, ¿verdad? Con teletrabajo, a discutir qué estrategias teníamos que tomar para no perder esa relación con ellos. No, la verdad es que la mayoría de familias con las que nosotros trabajamos son personas que hacen menos de un dólar al día, ¿verdad? Y que generalmente tienen que vivir pues casi como viviendo de prestar dinero, ¿verdad? O de prestar verduras para poder venderlas, y prácticamente ellos no tenían un recurso suficiente como para poder decir tenían un ahorro que les permitiera sobrevivir en el tiempo de cuarentena. Pero hablando con las mamás, hemos identificado que ellas nos dicen: yo no sé leer y escribir, y el niño me está diciendo que le tengo que ayudar a hacer la tarea. Entonces yo lo que hice fue pegarle, ¿verdad? Yo lo que hice fue castigarlo. Entonces, en algunos casos hemos tenido de mamás que nos han buscado para decir que también los niños están golpeando a sus hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, por recursos educativos, ¿verdad? Por material escolar. Se pelean entre ellos porque no es suficiente. Tuvimos el caso de un niño que amenazó a su hermano con un cuchillo y la mamá nos vino buscando desesperada a decirnos: necesito ayuda. Lo que más les ha afectado es el tema del trabajo infantil. O sea, las familias se quedaron sin trabajo, no tenían ningún tipo de ingreso. Ahora que ya se reactivó la economía, la mayoría se ha tirado a la calle, ¿verdad?, de forma ambulante a vender. Y se han tenido que traer a sus hijos y a sus hijas para generar otros ingresos que no tienen, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que hacer préstamos para poder vender, y lo que hacen en el día no les genera lo suficiente. Entonces tienen que traerse a todos sus hijos. Yo, por ejemplo, el otro día me encontré con una mamá que tiene a sus tres hijos, ¿verdad? La hija de 8 años vende chocolate, el otro vende dulces, ¿verdad? Entonces yo le decía: ¿qué pasó? Me dice: tomamos la decisión de ya no seguir en la escuela, porque la situación económica no nos permite. Entonces nosotros, por ejemplo, la deserción escolar nos ha aumentado a un 40%.